Pues, y eso solo significa una cosa, que acaba de comenzar Punto y Aparte, su programa de entretenimiento, y durante toda esta hora la vamos a pasar genial, que se los digo yo. Yo soy Leonor Vidal y este jueves nos acompaña nuevamente Diana Calderón. ¿Cómo estás, Diana? Gracias, Leonor. Además, es guapa. Feliz de acompañarnos nuevamente, gracias por la invitación. Y bueno, estoy contenta de estar el día de hoy contigo. Sí, con energía, con las pilas puestas, como decimos nosotros. Claro que sí, vamos a divertirnos, ¿no? Así es. Mira, bueno, yo tengo un tiempo aquí hoy público presente. ¿Cómo están, por cierto? Muy bien. Bien. Gracias, bien. Ya yo tengo un tiempo aquí en México y eso me ha permitido conocer algunas cosas, ¿no? Y darme cuenta de otras. Por ejemplo, las muestras de amor en lugares públicos. Eso es algo que me parece que tienen los mexicanos en común. De hecho, hoy me pasó. Sí, sí, sí. Y yo me pregunto, ¿por qué, vale? ¿Por qué hacen eso? No está bien, ¿verdad? Sí. O sea, lo hacen. Sí, claro. Sí. Por eso, el tema de hoy va a ser, porque a mí yo me parezco, yo me imagino que esto tiene que ver con la manera de conquistar a una chica, ¿no? ¿En Venezuela, no? En Venezuela, así tan público, ¿no? ¿No? No, hay lugares. Y tú pagas. No vamos a hablar de eso. Miren, y por eso el tema de hoy va a ser la manera en que conquistábamos a las mujeres antes y cómo lo hacemos ahora. ¿Qué les parece? Sí. ¡Bien! ¿Tú crees que hay alguna diferencia? Yo creo que sí. Sí, hay muchísima. De hecho, por ejemplo, antes se acostumbraba, ¿no? Que te conquistaban con piropos, así de qué bonitos ojos tienes. Como decían antes, ¿no? Te bajaban la luna, las estrellas. Y sí, te conquistaban a medio de la dulzura de la palabra. ¿Y hoy? Y ahora, no, con unos drinks. Sí, hoy te invitan a ver cuánto aguantas. Sí, cuánto aguantas, cuánto bebes. Digo, el método ha cambiado, ha ido, decimos, evolucionando, pero sí, también yo creo que no es tan bueno, ¿no? Claro, exactamente, porque además es una cosa que trasciende edad. Yo he visto gente de 50 y hasta de 70 años en pleno metro, en las plazas, en lugares públicos, en fin, con estas muestras grotescas de amor, y está bien, yo digo que está bien que se quieran, ¿no? Y demuestren el cariño, pero como que tanto exagerado, exagerar tanto como que no. Sí, fíjate, no está que bien. Sí lo he escuchado mucho de comentarios de estos de que sí, en México somos muy querendones. Ay, sí. Los mexicanos somos así. Ajá, sí. ¿Y a ti te pasa? ¿Te han hecho esa, que tengas un novio y estés en un lugar público y quiera como que? No, bueno, en México también, bueno, nosotros también decimos que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Exacto. Entonces, a mí en lo personal tampoco. El hombre propone, gusta, y la mujer dispone, dice, claro, también. Sí. Entonces, a mí no me gusta, la verdad, tampoco esas muestras tan excesivas de amor en público, porque creo que el amor, bueno, sí tiene que ser como más íntimo, más hay lugares, sí, ¿no? Hay espacios, hay momentos especiales donde podemos demostrar pues nuestro amor hacia la otra persona, no tiene que ser tan público ni tan en la calle, ¿verdad? Exactamente, porque luego en realidad eso pasa, en serio, esto es cierto, esto no es un chiste. Tú vas a una plaza y de verdad ves mínimo a cuatro parejas en situación comprometedora, o en los coches, o en, o sea, pero como están las cámaras, igual lo dudo. Sí, tú dices, no, bueno, hasta mejor ser para ellos porque se vuelven virales. No, sí, también. Claro, en la red puedes encontrar miles en el Oxxo. Sí. Por ejemplo, antes fíjense lo que pasaba. Antes invitaban a la chica a un baile formal y pues ahí bailaban de manera decente. Hoy te invitan ya de una a perrear, a sandunguear. A perreo, sí, vamos a y te perrear, dice, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres ir a perrear hoy? ¿Esta noche, no? ¿Más tarde? Sí. Y la chica dice que sí, que es lo peor. Es lo peor que dicen que sí. Claro, y si no sabe bailar o no baila bien, tampoco es candidato. Exactamente. No, no, eso siempre ha pasado. Es sí, un tiempo que están más, moviditas. Sí, también. O pasaba mucho también en antes, porque esto no es nada comparado ahorita. En la época de mis papás, sí se veía bastante la diferencia. Uy, hasta allá. Sí se veía bastante la diferencia. Por ejemplo, anteriormente tu novia la conocías en un círculo reducido de personas que podría ser por medio de tus padres o amigos de tus padres. Claro, te presentaban como el candidato. Exactamente. La candidata es como el mejor o la mejor chica para mi hijo. Así bueno, es. A mí mis tíos me contaban. A mi mamá la presentaron mal con su candidato. No hubo buena presentación. Bueno, ahí. No, yo creo que viene, porque tienes razón. Mis padres se conocieron en una, conocidos de mis papás. Sí, sea, eso pasaba. Mis abuelos y mis papás llevan muchos años casados, siguen casados, siguen siendo como noviecitos. Así, en cambio, se ahorita. De la manita todavía. Así era antes. Y ahorita, en estas épocas actuales, la gente que se conoce por internet, por Tinder, por Facebook, y con el típico, ¿no? Te agregan el Facebook sin conocerte y te preguntan, disculpa, ¿los conocemos? Sí, sí, te ciegas, ¿no? También, sí. O sea, tengo una date, no lo conozco, voy a ver. Exactamente, y eso se está volviendo muy de moda y puede ser peligroso, porque tú no sabes si te vas a encontrar con una persona que dona órganos. Claro. O trafica órganos. Sí, hay una cantidad de historias también que han acabado mal,
que se han dado a través de este tipo de situaciones, ¿no? Que no conoces a la persona y, bueno, resulta que no era tan buen partido ni tan buen candidato, ¿no? Y ojo, aquí no estamos hablando de que si eso está bien o está mal, no. No se me vayan por el camino incorrecto de decir que estamos hablando de machismo o feminismo, no. Simplemente estamos haciendo la comparación de cómo la gente era antes de recatada y ahorita como, no sé. Sí, claro. Antes, por ejemplo, los hombres se levantaban del asiento cuando una dama, una mujer, se levantaba igual. Estaban en un restaurante, se levantaba y los hombres se ponían de pie, ¿no? Sí, ahora. Pero ahora... Qué flojera también, ¿no te pasa? Sí. Y si sí, estás también... comiendo y te pones la comida. Sí, y tú la ya sí, se va a levantar la señorita. Sí, exacto. Pero ahora, pues, empiezan a hacer bromas o chistes acerca de ¿por qué se levantará? Ah, ¿te cayó mal la comida? Sí. ¿Por qué vas al baño? Sí. Y dígame si es la primera cita, ¿no? Cuando se y conoce. Es la primera cita, claro. O empieza el tema de... Yo te invito, ¿no? Las mujeres también queremos pagar. Exactamente. Y es el punto. Hay mujeres, por eso decía lo del feminismo, no estamos hablando nada relacionado a eso, porque incluso hay mujeres que les gusta pagar la cuenta o la mitad de la cuenta de vez en cuando. No está mal. No. Que el caballero un día, que otro día, pues se divide la cuenta, no está mal. O que el caballero pague toda la cuenta. Yo opino que pague mal. Toda la cuenta. ¿Viste? Eso es lo que pasa con las mujeres, que hablan de igualdad y a la hora de pagar la cuenta... Sí, que paguen. ¿Sí? Si a ti, por ejemplo... la primera vez sí hay que pagar uno porque... La segunda, ya sí. Por ahí de la cuarta, quinta, igual le invitas a alguien. Exactamente, por eso la primera vez siempre es en una playa por allá bien escondida donde no hay nada que comprar. Ay, mira, ¿qué crees? No pudimos comprar nada. Sí, yo encantaba, pero no se pudo. Por ejemplo, yo te quería invitar, sí, pero claro. Imagínate, la situación externa se puso en nuestra cuenta, en nuestra contra. ¿A ti, por ejemplo, cómo te gusta que te conquisten así, ahorita? A mí, la verdad, sí, yo todavía estoy, me gusta mucho los detalles. ¿Eres de la vieja escuela? De la vieja escuela, sí. Detalles, flores, mensajes. Que te abra la puerta del cuarto, la puerta del cuarto. ¿Dónde? Primero del carro. O sea, primero del carro y después del cuarto. Empezando, ¿no? Sí, no, pero también hay que abrir las dos puertas. Pero ya no hay tampoco. ¿No? No abren tampoco la puerta. ¿No hay puerta? ¿O no hay gente con la puerta? No, ya no hay, ya. Los ¿a qué clase de cuarto te metes? Okay. A menos que sea el del ballet parking, o sea, sí. Pero si no... No, pero eso sí yo lo he visto y tengo que darle un punto a favor a los caballeros mexicanos. Yo he visto mucho eso, que sí le abren la puerta del carro a las chicas. De verdad que sí. Sí. Por ejemplo, a mi hermana, sí, a mi hermana siempre le abren la puerta. Sí, el ballet parking. No, de verdad, la siempre le... Sí, la primera vez, pero después de verdad que se hacen muy conchudos, chicos, ¿sí? No lo hagan. Es que, ¿sabes qué? Imagina, o sea... Tienes que bajar del carro, dar toda la vuelta. Sí. En ese momento tú pudiste abrir la puerta y entrar y salir cuatro veces. Sí. Porque espera que te abran la puerta. Eso sí. Claro, y no es que no seamos caballeros, sino que a veces también es como, ¿sabes? Para quitar tanto protocolo. Ajá, un poco de sepas más prácticos, ¿no? Exactamente. ¿A ti te pasa también? ¿Sí? ¿Te abren la puerta? Sí, del carro. Claro, no sean mal pensados, del carro. Supuesto, ¿sí? Todo el tiempo, sí. Pero está genial, ¿verdad? Súper. Porque se sienten más damas, se sienten como más protegidas, ¿no? Atendidas, exacto. Es que exactamente, una cosa es que una mujer se sienta, que sea independiente, que sea profesionista, trabajadora, y otra cosa que se quiere sentir obviamente mujer, damita, amada, y que los chicos sean así, consentida. Consentida, la palabra. Ese es el punto, consentida. Exacto. ¿Viste? Está bien. Sí. Así que mi recomendación es que la gente que está todavía en la vieja escuela traigan eso a la actualidad, uno que otros tips para que... Porque sí, también sí, estaba la cosa que dicen que anteriormente la gente se casaba, pero eso yo creo que no garantiza la felicidad, ¿no? Porque a mí me parece que en estos tiempos sí está bien que te divorcies. Sí. Porque si no está bien, o sea, si no sí, funciona tu matrimonio, no se divorciaban porque ir a la sociedad. Entonces, ok, había mucha gente casada, pero ¿quién nos garantiza que de esos casados algunos eran felices? Claro. Exacto. También pasa mucho, mira lo que decía, ahí es el punto, ¿no? Al que caemos, que de la vieja escuela lo traigan a la nueva escuela y pues esos tips lo vayan implementando ahí para tratar a las chicas como se merecen. Claro que sí. Chicos, por lo pronto, nosotros vamos a hacer una pausa comercial así de pequeña, pero no se alarmen porque en breve estamos con ustedes en la sección de entrevistas. Hoy tenemos invitados súper de lujo. Recuerden que me pueden seguir a través de VidalP33, eso es Instagram. ¿Y el tuyo? Diana Calderón. Ya venimos, no se vayan. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Bien, señores, y nosotros continuamos con esto que se llama Punto y Aparte, y ha llegado la sección de las entrevistas, que es una de mis favoritas. Hoy vamos a entrevistar a una gran cantante con más de 10 años de trayectoria artística y está acá para contarnos qué está haciendo hoy con su vida, señores, Ariadna Cantarell. ¿Cómo estás, Ariadna? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Cualquier persona que se levante con este frío y venga a una cita, de verdad que es de admirar. Porque yo me hubiese quedado durmiendo. Oye, más de 10 años de carrera artística como cantante. Así es. Pero me contabas que cantabas desde más pequeña, ¿no? Desde que tengo memoria, yo recuerdo siempre que cantaba. Bueno, mi mamá me dice que todavía no sabía hablar bien, pero las canciones ya te las sabías. Las cantaba súper bien, sí. Entonces, yo desde ese entonces canto. ¿Y luego estudiaste como canto profesional o algo? ¿O es algo con lo que naciste y con eso empezaste tu carrera? Nací con eso, empecé mi carrera, quise estudiar, pero bueno, no pude así profesionalmente. Pero bueno, pues ahora me ha ido muy bien en esta cuestión del canto, de la onda versátil, es a lo que me dedico uh-huh. yo. Entonces, bueno, pues ahí seguimos, día a día, ¿no? Cuéntame una cosa, y sabes que los cantantes siempre se van como que por un género, ¿no? ¿Cuál es como el género que tú dices, de este género jamás en mi vida voy a salir? Siempre voy a estar aquí. Pop, balada pop, totalmente, sí. ¿Y lo contrario? Rock. Eso sí, ¿en es, serio? ¿No te rock gusta? Rock pesado, ahí sí no me es como gusta. Muy... Sí, yo siento que es como todo, ¿no? Hay personas que tenemos la habilidad para cantar cierto tipo de género, hay personas sí. que no tanto. Cuando me lo piden, bueno, pues lo tengo que hacer. No es muy frecuente, porque yo soy más versátil, me dedico más a onda versátil, salsa, cumbia, uh-huh. merengue, balada en español, en inglés. Pero cuando se amerita, por ejemplo, ahora que está muy de moda la banda, banda MS, Arrolladora, todo eso, hay canciones que, bueno, a lo mejor no son mucho de mi agrado, o que a lo mejor pero no las domino, pero bueno,
El chiste es aquí transmitir a las personas, ¿no? Y además complacer, ¿no? Al público que te está viendo en ese momento, porque tengo entendido que también te presentas, ¿no? Sí, sí, tenemos presentaciones en diferentes lugares, aquí en México y en la República Mexicana. Y bueno, pues ahora sí que el cliente es lo que pida, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la presentación que ha marcado más tu vida? Suele ser la primera, pero a lo mejor no es tu caso. La verdad fue en un evento de unas personas en donde eran puros niños con discapacidad, totalmente con discapacidad, síndrome de Down, parálisis cerebral. Y bueno, pues tú llegas y te esperas un público de todo, ¿no? Claro. Pero eran puros niños especiales. Y entonces realmente pues, a veces no estás preparado, dices, bueno, ¿qué les canto? ¿No? Y no, es el público más amoroso, el público más atento. Los niños así se divirtieron muchísimo, niños con parálisis cerebral extremo, pero tú te das cuenta que lo están disfrutando, que, claro, que les transmites, que les gusta, que, ¿no?, les lo que llega, haciendo, ¿sí? Exacto. Entonces dices, híjole, no me esperaba esto. Eso es lo que más ha marcado mi carrera, esa presentación. Y eran bastantes, eran alrededor de 100, 200 niños especiales. Y bueno, yo creo que se la pasaron increíble esa vez. Sí. ¿Y alguna oportunidad que de repente se te haya olvidado la letra? Siempre, o sea, yo siempre le pregunto eso a los cantantes. Mira, en sí, como todo, ¿no? Un bailarín, un pintor, ¿no? Puede olvidarse de lo básico, ¿no? Pero muchas veces son muchos factores que en ese momento, la emoción, a mí me pasa a veces, de verdad. Estoy cantando y me transporto a otro planeta y de repente así como que, ups, como que se me quiere ir, ¿no? No, okay, debe de pasar. Pasa, pero por eso siempre tenemos un apoyo, ¿no? La letra a la mano. Pero en sí debemos de saberlas de memoria. ¿Y qué haces? ¿Qué haces si se te olvida? Pues improvisar, no se puede, pero... ¡Ay, yo me descubrí! Sí. No es cierto. ¿Esa vez que ella improvisó? No, estaba improvisando. No estoy improvisando. Esa vez no. Lo que pasa es que el cantante no se sabe la canción, ¿no? Ay. Exacto. Sí, no, improvisas, obviamente, pero bueno, trato de no, que no pase, ¿no? Porque es muy importante, hay muchas personas que se saben la letra así de arriba hasta abajo y la vez que la cantan con tanta emoción... Que se la sabe más hasta que el cantante. Sí, exacto, y no puedes tú equivocarte porque si se canta así como que, no, eso no me iba, ¿no? O me equivoqué yo. Exacto, no, te equivocaste, tú fuiste que te equivocaste, sí, se lo dice. Entonces, bueno, pues, así es. Pasa bastante, y has incursionado algo de actuación, ¿no te gustaría? Pues a veces tengo... Para hacer como la triple amenaza, ¿no? Que dicen, actuación, canto, ¿y cuál es la otra amenaza? Pues en la vida real son los actores, ¿no? Ajá. Ay, el otro día me paró un policía y yo, ay, por favor, es que mi mamá está enferma. Ay, y me la creyó, hasta lloré. No, no es cierto. Ahora sí, el policía te está bien, ¿no? No lo creo. ¿Sí? No, actuación la verdad no. Y baile es la tercera amenaza, nadie me ayudó, ¿vieron? Baile, sí. Actuación y canto. Eres las tres amenazas que le dices. Baile sí, obviamente cuando tú estás en un evento tienes que combinar todo. Exacto. Tal vez actuación en sí no tanto, pero sí cuando tú cantas una canción tienes que interpretar, tienes que meterte a la canción de lo que sea, ¿no? Tienes que acordarte, escuchaba mucho una vez que decían, si tú lo viviste, acuérdate, vuelves a vivir. Entonces, ya sea un momento alegre o un momento... pues, triste. Como siempre, ¿no? Puro desamor. Pero fíjate que yo creo que vamos por la vida, como tú dices, vamos por la vida actuando sin darnos cuenta. Exacto. Pero cuando te dicen que tienes que actuar, ya es como... te pones como un bloqueo, pero en realidad sí vamos por la vida actuando. Ahí haces, por ejemplo, un performance. Exacto. Porque sí, como dices, tienes que acordarte de la pasión que sentiste de repente en el momento, ¿no? ¿Sabes? Y para que la gente lo transmita, la gente lo sienta. Exacto, tienes que ponerle pasión. Y exacto, yo creo que no nada más cuando interpretas una canción. A toda tu vida. En todo lo que hagas en la vida, a toda tu vida, lo que hagas, con pasión. Entonces, eso va a ser la diferencia, exacto, entre marcar y ser destacado en a donde en tú lo que vayas. Haces. A donde tú vayas. Entonces, la verdad es que yo sí considero que tengo pasión por esto, que es una parte de mi vida. Todas las personas que me preguntan me dicen, ¿pero cómo no? Simplemente me nació, me nace, y yo creo que no podré vivir sin esto. ¿Y si no fueras cantante, qué fueras? Ay, no sé. Yo creo que volvería a ser cantante. ¿Sí? Sí. ¿Sí tuviste el apoyo de tu familia cuando quisiste comenzar?
¿O fue difícil? Fue difícil. De hecho, estaba recordando una anécdota rápidamente, les comento. Hubo un tiempo Gaby Rivero, que sacó un disco de niños y eso tiene muchos años, y me acuerdo que en su disco venía una promoción y decía, si te gusta, amiguita, si te gusta cantar y bailar y bla, 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 inscríbete. Y ahí voy a hacer mi carta, ¿no? Y bien emocionada. 15 años después me entero que mi mamá nunca la mandó. Muy mal, porque, muy mal, mamá. Porque me dijo, no, hija, es que yo sabía que como eres muy talentosa, ibas a entrar y me daba miedo porque Gloria Trevi, ya sabes, y sí, Sergio Andrade. Sí. No, de verdad. Y esa fue la vez que te fuiste de tu casa. ¿No? Sí, adivinaste. No, entonces ha sido un poco difícil, pero bueno, cuando tú naces con alguien es muy difícil. Exactamente. Que puedas, alguien te lo pueda arrebatar. Yo creo que aquí ustedes ya están ansiosos por escucharla, por escuchar a Ariadna, ¿verdad? Cantar. Sí. Cántame alguna capela de lo que te pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Y sin embargo sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Bravo! Mira, Ariadna, yo tampoco hubiese mandado la carta. Yo tampoco, yo me hubiese acabado también la carta en mi sí, casa. Fue algo muy triste, pero bueno, ya pasó. Para este 2016, ¿qué hay de nuevo por ahí para tus fans que te siguen o que te quieren ver? ¿Dónde te vas a presentar? Estamos trabajando en un proyecto nuevo con las personas con las que canto en innovación musical. Okay. La verdad es muy triste ver que nuestros, ahora sí que nuestros colegas o nuestros competencia, por así decirlo, no están actualizados, ¿no? Siempre es lo mismo, escuchas lo mismo, las mismas canciones. Nosotros estamos empezando a trabajar en innovar en ese aspecto. Entonces, bueno, pues ya lo estaremos implementando. ¿Y alguna presentación, algo que vayas a hacer próximamente? No, aún todavía no. Todavía okay. No, es programado. Uh-huh. Pero para que la gente se entere cuando lo vaya a hacer, ¿cuál es tu red social? Es Ariadna Cantarell en Facebook, así me encuentran como Ariadna Cantarell y nada más. ¿Para contrataciones? ¿Un número? ¿Un correo? Sí, es mi número celular es 55-2663-9703. Ahí lo tienen entonces, una vez más, porque hay gente que es lenta. 55-2663-9703. Llame ya. Llame ya, si en serio, de verdad que eres súper talentosa y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, de verdad, es un gustazo estar aquí con ustedes. Y bueno, pues... gracias. Nos vamos a corte cantando otro poquito de canción, ¿sí? ¿Te parece? Así es. Dale, pues. ¿Qué será? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Desde el día en que nos dejamos, para mí no fue el final. Esto. ¡Bravo! Nosotros vamos a un corte comercial así de pequeño y ya venimos con mucho más de Punto y Aparte. Recuerden que nos pueden seguir a través de @vidalp33, eso es Instagram, o en el Instagram de ASTL-TV. No se vayan, ya venimos con mucho más.
Bien, señores, y continuamos con Punto y Aparte. Hoy, bueno, el programa de hoy ha sido de artistas de lujo y ahorita no es la excepción. Ahorita tenemos a una cantante, actriz, invitada acá en ASTL.TV, en Punto y Aparte, con ustedes, Laura de Ita. ¿Cómo estás, Laura? ¿Sí? Te estoy despertando porque soy muy insomnio, soy un caos, ¿sí? Pero aquí estamos. Pero lo importante es que llegaste y eso está genial. Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué te falta por hacer de entrada? Porque te pregunto, porque eres cantante, actriz y además escritora de teatro. Ay, pues yo quiero casarme y ya tener hijos. Y ya. No, no, pero sí, la verdad, en algún momento sí, pero yo creo que unos 5 años. ¿En unos 5 años no, más? No, lo único que falta hacer es, aparte de ya el psicólogo, tenido, ser más ordenada y tener un asistente, de veras, pago chido, por favor. Pero ir al psicólogo contraproducente, es mejor quedarse con nuestras locuras. Ay, no sé. Oye, cuéntame de tu experiencia escribiendo obras de teatro, ¿cómo fue eso? Ay, pues fue algo muy, muy buenísimo. Yo estudié comunicaciones también, entonces de alguna forma ahí tienes como el guionismo, etcétera. Okay. O sea, ya tienes algo que... Como la base, que lleva, ¿no? Lleva la base, okay, ¿no? Entonces este lugar que se llama Microteatro, de pronto abre las puertas para que todos, actores, directores, escenógrafos, amas de casa, digan, escribo mi historia en 15 minutos y si queda, pues va, y es un reto. Entonces quedó, o sea, empezaron a quedar mis microhistorias y pues ha sido muy divertido estar en mi ¿Y cómo haces para de repente, es todo un reto que en 15 minutos la gente se meta en una historia, llega al clímax y luego llegue como a una conclusión, ¿no? Una cosa así. Pues sí, ¿cómo haces? Sí, mira, es como el cortometraje o como el cuento, ¿no? El cuento a la novela, el cortometraje a largometraje, la microobra a una obra de teatro. O sea, realmente es desarrollar un principio, como dices, un clímax y un final. Pues, ¿cómo es la vida misma? A veces en un café de novios, en 15 minutos pasa de todo, ¿no? Sí, entonces, terminan. Sí, sí, o se casa. No sé, casa. Puede pasar de todo. Y tú te quieres casar, definitivamente. Todos los ejemplos han sido de casarte. Sí, ya me divorcié, pero no quiero volver a casar porque en mi otra boda no la gocé porque... Ahora sí me quiero emborrachar. Ok. Sí. Eso es lo que estábamos hablando justamente en el tema del día, era ese, cómo eran las conquistas antes y cómo eran ahorita. Entonces, antes de repente no se podía la novia emborrachar, lo que iban a decir. Ahorita lo puedes hacer. Ay, y eso es lo bueno de vivir en la actualidad, ¿viste? Ay, sí, por favor. ¿Diriges también? Bueno, sí, pero mira, en verdad todos son ejercicios, o sea, no hay límites, ¿no? O sea, ¿quién te va a decir no hagas algo? Pues antes tus papás, ¿no? Como sí. Contaba... Pero ahorita dices, hago lo que quiero y me vale, ¿no? Digo, tampoco se trata de hacer puras tonterías y quedar mal, pero Exacto. Hay que experimentar y sí me ha gustado dirigir y me gusta mucho usar la cámara y poder dirigir un cortometraje donde tenga un discurso y podamos unirnos mis amigas actrices y órale, vamos a aventarnos, ¿no? ¿No tienes como un proyecto por ahí ahorita que me puedas meter a mí así, no? ¿A ti? Sí, que no sean los jueves, Ah, no, sí, no. Podemos hacer un cortometraje porno. ¿Sí? ¿De dónde eres? De Venezuela. Uy, no, ya va a estar, pero cachondísimo. Mira, no puede ser los jueves, porque eran los jueves. Ahora tú le abres la puerta del cuarto. Sí, viste, exacto. Todo está relacionado. Mira, vamos a cambiarnos de tema, porque ese tema me hizo enojar. Vamos a hablar de tu faceta de cantante. Sí, más serio. Sí, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de la economía para salirnos de eso. Tu faceta como cantante, ¿te pasó igual así que también naciste con ese don de canto o fuiste aprendiéndolo? Pues yo la verdad soy más actriz que cantante, entonces respeto mucho a los cantantes, entonces yo me llamo cantactriz, ¿no? Okay. Tu propia carrera. Cosa. Y en la carrera nos dieron la clase de canto, y sí, también desde chiquilla que estás en los festivales, pero yo desde niña más bien me era personajes, o sea, era así de voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto y voy a ser la bruja y voy a ser la princesa, okay. Eras todo. Entonces a partir de la ficción, pues hay que prepararse también, y mi maestro Hernández Riego, maravilloso cantante de ópera y así, me dijo, oye, pues no estás tan desafinadita, mija, deberías tan intentarle, ¿no? Exacto. Y me gusta mucho, ¿no? Me gusta también contar historias y burlarme de mí misma y de los hombres y de las mujeres que caemos enamoradas de los hombres. O sea, me gusta ser como tipo Paquita la del Barrio, como más rockerilla y con cumbias electrónicas, con lo que me gusta. A mí me gusta mucho la fiesta, ir a un lugar donde está Celso Piña, el IMSS, y todas las mujeres que estaban las rockeras, o también me gusta la balada. O sea, soy muy ecléctica y soy como de todo un poco. Entonces dije, pues vamos a hacer un grupo con mi hermana, que es toca el acordeón, en un grupo de Balkan, que es Polka. ¿No lo trajiste, viste? Ay, no, pues luego me voy con mi hermana. Sí, sí, que cuando vayamos a promocionar la película. Sí, por favor. Entonces, pues ya juntamos, somos sonido, bueno, somos las Luz y Fuerza.
porque mi abuelo fue licenciado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y yo crecí con ese rayito así toda mi vida, y le dije a mi hermana, hay que buscar un logo divertido, y volvimos eso una bola disco con el rayito, y somos las Luz y Fuerza, porque a veces ella es Luz, a veces yo soy Fuerza, okay. O a veces yo soy Luz y ella es Fuerza, y ahí nos vamos campechaneando. Pero en los eventos que he tenido la oportunidad de verte, ahorita en las redes sociales, que tienes la oportunidad de ver al instante todo lo que está sucediendo, te lanzas al piso y todo. O sea, es una cosa que sí te dejas llevar como por la energía, ¿no? Ay, pues sí, es que... Yo te vi, Laura. Pues es que de pronto me gusta aventarme al piso, pero es como un performance. Entonces soy okay. Como la Bella Durmiente que está esperando que alguien del público, un príncipe, me la despierte, ¿no? Y pasa. Sí, hay gente que se atreve a subir al escenario. Sí, digo, de repente pasan 2 minutos y ya digo, Dios mío, soy la más ridícula del mundo. Que alguien suba, pero tienes que tener tu respaldo. Si tú dices, mira, en un minuto lo subes, subes tú que eres mi amigo. Y no quedó mal. Por suerte siempre ha salido ahí el borracho que se avienta. Ok. Para burlarme también de esta cosa de las princesas, y va a llegar un príncipe y te va a despertar, o sea, cosa que no pasa. Entonces son performances, es risa, es diversión, y no quiero sonar así chafísima de algo, me posee, ¿no? Okay. Pero te lo juro que algo te posee y ya te vale, o sea, dices, bueno, okay. Pues va, ¿no? Va todo, total. Pero es que ese es el problema, mira, las mujeres, en estos días leí, solamente tengo 2 apoyos aquí, en estos días leí que las mujeres son tan estrictas, que si todos los príncipes fueran azules, buscarían uno rojo. Por favor, los dos únicos caballeros que están aquí, que me apoyen. ¿No te parece? Porque se la pasan buscando el caballero o el príncipe azul. Sí, no, ni existe, y nosotros no somos princesas, somos unas reinas, o sea. ¡Oh! ¡Hey! No merecemos príncipes, me tienes un rey. Mira, hablando de que cantas y en tu faceta de cantante, ¿sabes que todas las personas que pasan por aquí les ponemos un reto? ¿Te animas? Yo siempre pregunto si se animan antes de hacer el reto para que, sí, para que no sepan de qué es el reto, ¿no? Ya estamos aquí, ni modo de quedar mal. ¿Sí? No, sí. ¿Sí? Vale. Primero, vamos entonces a escucharte a capela un pedacito de alguna canción que te guste, tu favorita, sin lanzarse al piso, porque no se puede. ¿Una que mía? Sí, cualquiera. O sea, para que entiendan de qué va la cosa. Vale. Digo, y no después hacemos el reto, ¿te parece? Ok. Dale. No canto tan bonito como la compañera. Yo más bien es así de... Me gustan los perros, los gatos son muy serios, los perros callejeros me gustan por obscenos, los muy domesticados ya son muy delicados, los que están amaestrados perdieron ya su encanto. Los perros me conquistan, los gatos me intrigan, las perras me dan miedo, y más si andan en celo. Los lobitos me siguen, los puercos son muy tercos, pericos me persiguen, borregos ya no quiero. ¡Au! Es una retahíla de cosas insultando a la gente, ¿vale? No, todos somos unos animalillos, nada más. Sí, en ese mundo somos todos animales. Nosotros tenemos a nuestro animal interior, y es lo que de pronto digo, a veces estás con un zorro, a veces con un puerco, a veces con un perro. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el menos peor? Ay, pues... Porque un puerco será como... No, sí, no. Yo digo que eran los perros, los perritos que son fieles. Hay unos perros que no, pero los perros fieles... Sí, es que es verdad, los perros son fieles. ¿Que puedo anunciar que mañana cantó? Claro que sí, eso es lo que me hacía preguntarte, Dios mío. Vayan a un nuevo foro que se llama Foro La Nave, que es para una bodega para todo tipo de artistas, cantantes, cineastas, músicos, todo. En Doctor Vértiz, 86, cuarto piso, se llama La Nave con B de Burro. Y ahí los esperamos a partir de las 8, es las Luz y Fuerza, y vamos a andar. Si hay una persona ahorita en su casa que se quedó dormida y no te escuchó, ¿cuál es el número telefónico para que ellos llamen y digan, mira, cuál es lo que dónde tengo que ir? Ah, bueno, pues sí. Tuyo, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, no, voy a llamar al 5513-535741 para contrataciones, y también me pueden invitar al cine o a salir. Y en el Facebook estás como Laura de Ita. Así. Laura de Ita, y también puede entrar a la página Las Luz y Fuerza, y en Twitter @LauraDeIta. Y pues Instagram Laura de Ita. Y en Laura de Ita la van a reconocer porque es la única Laura de Ita que está en el suelo cantando. Ah, bueno, es así, porque hay otra Laura de Ita veterinaria de Puebla que... Sí, no, ¿qué pasa? Mira, ahora te animas al reto, ¿sí? Sí. Vamos a llamar a... Yo quiero este reto a otra cantante también, porque yo de verdad no canto. Entonces tiene que haber otra persona que sea igual de talentosa. Ariadna, ¿sí? Y su barra. Aquí. Qué bueno que no te fuiste. Qué bueno que no te fuiste y te quedaste del programa. Seguimos, ahí seguimos. Miren, chicas. Les voy a explicar rápidamente de qué va el reto del día de hoy. Bueno, primero que nada, todos los artistas van por un reto, ¿no? Sí.
Siempre. No crean que es que nos cayeron mal o algo. No, 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 no. Aquí todos tienen que pasar por un reto. Y el reto de hoy es, cualquiera de las dos, vamos a hacer con papelitos. Aquí, a ver. Esto debería tener este café, ¿verdad? Pero no tienes un papel. A la que le saque el papelito, no tiene nada que ver lo que está escrito, no se dejen llevar por eso. Pero a la que le salga algo escrito es la que va a comenzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a comenzar? Va a comenzar con una estrofa de su canción favorita. Y la otra, la que no le salió, puede ser tú, puede ser tú. Va a continuar la canción. No debe ser la misma canción, sino otra, pero que se vea como el mismo ritmo. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Están preparadas? Sí, no, sí. ¿Tienen tiempo? Tienen como un segundo para prepararse. Ah, buenísimo. ¿Sí? Dale. A ver aquí. Si te sale el papelito escrito, eres tú la que comienza. ¿Y que puede ser cualquier rola, conocida o no conocida? La que tú quieras. Puede ser inventada por mí. También, también. De hecho, fuera más genial si fuera inventada porque es una improvisación. Es como, ¡ay, ya salió! Hey. Comienza entonces Laura. Bueno. Sí, aquí estamos cotejando los resultados, señores. Todo ha sido transparente. Aquí. A ver. Ya. Dale, con uno, dos, tres. Dime cuántas somos, no me importa tanto, yo también reparé tu amor. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a mirar tus labios hermosos. ¿Por qué no me hubieras dejado esa noche? Porque esa misma noche encontró el amor. No me hubieras dejado esa noche, amor. Porque esa misma noche encontré un amor. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¡Bravo, vale! ¿Vieron? ¿Vieron? Eso parece una nueva canción, esos matices ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Claro! Matices, se llama el grupo, ya lo acabo de fundar. ¿Qué les pareció? ¡Genial! ¿Sí? Oye, ¿les parece si nos acompañan en la próxima parte del programa que se llama Los 5 Más? Okay. ¿Sí? Bueno, mientras tanto vamos a hacer entonces una pausa así de pequeña y al regreso regresamos. Bueno, sí, porque si no, ¿cómo vamos a regresar? Con los 5 más, ya venimos con mucho más, no se vayan. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Bravo, señores! Miren, nosotros estamos en punto y aparte, para el que no lo sabe, estamos en punto y aparte, y acaba de comenzar mi sección favorita que se llama Los 5 Más. 5 curiosidades que se encuentran vagando por la red y nosotros se las traemos. Señorita Diana, continuamos con Diana, por cierto, para el que no lo sabe. ¿Cómo estás, Diana? Gracias, sigo aquí. Sí, sí, aquí seguimos con Diana, oye. Y el día de hoy les traemos los 5 lugares a donde está prohibido entrar. Literalmente. Literal, donde nadie puede acceder. Así que, chicas, hoy ustedes, si querían ir a estos lugares, tomen nota para que sepan que no pueden entrar. Prohibidísimo. Y bueno, tenemos en la posición número 5, Área 51. Propiedad secreta del gobierno de Estados Unidos, donde no puede sacar fotos. Cerca de Las Vegas se encuentra esta zona que ha dado mucho de qué hablar al ser un lugar al que nadie puede acceder. Se dice que las instalaciones contienen, contienen cosas secretas del gobierno, y hace algunos años la CIA declaró el reconocimiento de este sitio como un centro de programas de vigilancia aérea, ya que el objetivo de esta base sigue siendo algo inconcluso. ¿Tú crees, Leo? Curiosamente no se puede tomar foto y le... Bueno, está la foto de la base de la Área 51. Claro, sí. Ahí está. Esa foto era del Área 51 que no se puede tomar foto. No se puede tomar foto. Ahí está. Pero solamente hay muy pocas. O sea, en realidad no hay ningún antecedente de eso. Sí, exacto. Y hay como mucha magia y mito alrededor de este sitio, ¿no les parece? Claro, sí, porque también en este lugar se hace como de este tipo de investigaciones de los fenómenos ovni. Exactamente. También por eso no pueden acceder nadie. Ni Maussan. Ni Maussan ha podido pisar ese lugar. ¿Sabían de este lugar ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, sí, es muy mencionado. Es que en todas las películas sale el Área 51. Es el área más secreta que no es secreta. Porque es secreta y todas las películas se dice que es secreta del área, no entendí nunca. Miren, en la posición número 4, esta es menos fumada, y se encuentra en Italia. Esto que vamos a ver a continuación, lo que ven ahí es una isla fantasma, o también como le llaman, isla embrujada. Se encuentra en Italia y se llama así, Poveglia. ¿Viste? En tono italiano. ¿Cómo se llama? Poveglia, así, tienes que hacer así para que te salga el italiano. Mira, esta es una isla fantasma precisamente porque aquí estuvieron todas las víctimas de la peste del año, o del siglo, mejor dicho, 18. Luego de esto se usó la isla como para tratamiento de enfermos mentales y luego se prohibió el acceso total a esta isla, entonces por eso dicen que está embrujada. Imagínate la cantidad de mala energía que hay en esta isla que la gente no puede entrar. O sea, en realidad no puedes entrar. De plano. Igual tampoco porque vamos a entrar a esa isla, ¿no? Como que no da mucho... No se antoja. No se antoja. No se antoja ir a tomar el sí. Hay gente que sí le gustan esas cosas extremas y... Sí, ¿verdad? ¿Tú entrarías? Sí. No, yo soy súper miedosa. ¿Sí? Yo sabía que te ibas a decir que sí. Bueno, pero acompañadita de un muchacho. Pero ya puede ser la película. No, no, está genial. Ya puede ser la película, ¿no? ¿Cuál? Una película por ahí que estamos en preproducción. Mira, ¿en cuál sigue? Puesto número... Posición número 3. North Sentinel Island. El océano... Está bien dicho, no te pongas así. Sí, así se dice. North Sentinel Island. Oh. En el océano Índico, cuyos habitantes no dejan que nadie entre. Esta isla es del tamaño de Manhattan y se dice que es una de las más peligrosas del mundo. Esto se debe a que los habitantes prohíben el ingreso a cualquier otro humano, incluso han matado a algunos que se atrevieron a pisar tierra. Ajá, y además, bueno, es un peligro para los que quieran visitar esta isla y también para sus habitantes, quienes podrían contagiarse de enfermedades que no pueden combatir. Incluso India declaró que esta isla y sus alrededores como zona de exclusión. Nadie puede acercarse a este, ni siquiera a sus alrededores, porque los habitantes, obviamente... Son demasiado intensos, que vamos a matar a alguien sí, que llegue... ¡Sí, claro! Imagínate, vas pisando, acercándote y... Bye. Te llamabas. Sí. Aquí sí no quisiéramos entrar, yo creo que ustedes chicas tampoco. Claro, incluso los habitantes de esta isla nunca han tenido contacto con... El mundo exterior. Con el mundo exterior, o sea, saben que existe gente porque han sobrevolado la zona. De hecho, creyeron que en el terremoto del 2004 había muerto la mayoría de los habitantes de esta isla, pero
han encontrado que sí sigue habitando uno por ahí, pero nadie se acerca a esta zona. Como la famosa película de la playa, ¿no? Que también tenía como sus propios habitantes, y la de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá, sí. Que no tienen contacto con el mundo exterior. Y mira cómo terminaron su perfumado. Mira, en la posición número 2, lo que vamos a ver en pantalla a continuación se llama Isla de Serpientes. Yo creo que no hay que explicar mucho lo que sucede en esta isla y por qué está prohibido. A 150 kilómetros de la costa de Brasil se encuentra esta isla que no existe ningún otro ser vivo o humano, sino solo serpientes. Más de 2.000 ejemplares de una víbora que se llama así. No quiero, por favor, bullying. Se llama así. Botrops insularis. ¿Cómo? Botrops insularis. Es que lo digo bien, pero entonces te pones con esa... Está, hay 2.000 ejemplares de esta víbora y, por supuesto, bueno, yo creo que está de más decir porque está prohibido entrar, ¿no? No creo que alguien quiera entrar a esta isla. Ay, qué miedo. Pero el que entró y fotografió, ¿cómo sobrevivió? Esta es una imagen referencial. Yo fui a la isla recientemente y tomé la foto. Para hacer esto, sí, yo riegué mi vida para hacer este conteo de los 5 más. Los 5 más, no queríamos perder esa foto. Sí, sí, no. Que se vayan ahí de vacaciones nuestros políticos, ¿no? Que hay mucha gente que yo podría mandar para esa isla. Ay, es verdad. Sí. Mucha gente de Venezuela, por cierto. Sí. Les voy a mandar un cupón 2x1. Claro. Sí. Para que se vayan a la isla aquí un fin de semana. Coño, con 2.000 personas, 2.000 serpientes. Claro, sí. Imagínate. Buen alimento. Buen alimento. Buen alimento. De exactamente. Calidad. Bueno, y por último, la posición número 1. Centros de datos Google, donde solo algunos empleados han entrado. Resulta que mientras todos hacemos uso de la plataforma y creemos que las páginas que visitamos y acciones que realizamos desaparecen en la red virtual, Google tiene múltiples centros que guardan los billones de páginas que la compañía indexa cada día. Si bien en alguno de los lugares no tenemos acceso y los empleados que deben proteger siempre toda esta información, ¿no? Algunas fotos han sido compartidas al público, pero en realidad nadie ha tenido acceso a estos datos, a esta información de la red virtual. Además que todo lo que subes en la red, así lo borres, igual no está borrado, está no, aquí. No, está borrado, claro que sí, sigue. ¡Qué peligro! ¡Ajá! Sí, oye. Si creía que desapareció de la red, sí. Claro que no. Así que si tú creías que esa foto que subiste hace como 2.000 años se borró, no. No. Ahí está. Ahí está. Es probable que la saquemos a la luz un día. ¿Ustedes tienen alguna foto que... o algún archivo? Porque siempre nos engañamos en foto, ¿verdad? ¿Algún archivo que pensaron que borraron de la faz de la Tierra? Sí, no más. Sí, bueno, ahí está. Mira, ¿ahora cómo vas a hacer? Ya ni no, existe. Ya que, ¿verdad? Ya se quema. Sí, si sale algo de nosotros ahí en esa red, pues nos vamos a la isla de la serpiente y se acabó. El amor en los tiempos del Google. Sí. Gravísimo, sí. Gravísimo esto. Oye, me gustaría, antes de despedirnos, recordar en las redes sociales de ustedes, chicas, su número de teléfono para cualquier contratación, lo que sea. Pues bueno, en Twitter, @LauraDeIta, en Facebook, @LauraDeIta. En Instagram también, Laura Deita. Ah, bueno, y tengo un canalito en YouTube donde, por cierto, luego los chavos me escriben así cosas como horribles, como que ya crezcan, güey, ya, o sea, pubertos calientes, ¿qué les pasa, no? Bueno, ¿no? ¿De qué estamos YouTube, hablando? Laura Deita 1. Sí. Ya. Súper valientes ellos comentando detrás de su computadora. Sí, sí, todos son ya bien valientes, ¿no? Sí, ahorita, sí, y pasa. Ya nadie te habla, te escriben. Dice, oye, te voy a hablar por el teclado. No, yo soy otra generación, pero bueno, está padre, está bien. Viva las redes sociales. Y por acá, Ariadna. Ariadna Cantarel en Facebook y mi teléfono es 5526639703. Llame ya. Bien, eso, llame ya. Sí, viste, le das un toque así. Un toque ahí tuyo. Lindo. Está bien. Y el tuyo, señorita Diana Calderón. Diana Calderón. Así, tal cual. Tal cual. Siempre nos pasa lo mismo. Hay una en Puebla, otra en Veracruz. Es la única que ustedes van a ver con buen estilo y bien maquillada es ella, exacto. Sí. Es la única. Van a ver muchas Diana Calderón, pero a mí me pueden seguir a través de @VidalP33, eso es Instagram, y bueno, aquí las redes sociales del canal pueden ser ASTL-TV, eso es para Instagram. En Twitter nos pueden seguir a través de @ASTL-TV, en Facebook ASTL.TV y en nuestro canal de YouTube ASTL-TV, así, a secas. Nosotros nos vamos por hoy y bueno, nada, regresamos el próximo jueves. Por cierto, quiero darle las gracias a nuestro equipo de producción que siempre hace posible este canal y este programa.
programa y que se transmita así de manera profesional, como nosotros lo hacemos. Al señor José Manuel Soriano, a Gaby, que está en cabina, Andy, que lo acaba de ver ahorita en un comercial. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana, señores. Esto fue Punto y Aparte. ¡Bye!